Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Este es el videolog número, no recuerdo bien, pero va a estar en la descripción del video. Hace tiempo que no hago videologs, muchos de ustedes lo han pedido. Y este videolog se trata de varias cosas. Primero, el inicio de la temporada 2018-2019. Segundo, un viaje importante que estoy haciendo porque Calama va a dejar de ser mi ciudad donde vivo y va a dejar de ser la ciudad donde trabajo. Por lo tanto, antes de abandonar Calama, pensando qué cosas he hecho y qué cosas no he hecho, descubrí que tenía dos pendientes. Un pendiente es ir a pescar dorados a Salta y el otro pendiente es ir a pescar al lago Chungará. Y entre las dos cosas decidí ir a pescar al lago Chungará. Así me evito el tema del trámite en aduana, etc. Después puedo ir en avión. Conozco un guía de la zona de Malargüe, en Mendoza, bastante bueno, que es el que está con su sitio web vendiendo moscas, que se llama Pehuenche Flies. Voy a dejar un link en la descripción del video. Ya he avanzado como un tercio del camino, han pasado como 4 horas, manejo 80 km por hora, por eso, como les venía contando, la gracia del lago Chungará es que tiene trucha arcoíris. Incluso los reportes, va a depender de donde lo busquen online, en Google lo pueden buscar, pero hay reportes de una bióloga de la Universidad de Chile que pilló un ejemplar de 70 centímetros en el lago Chungará. Más o menos del 2008 se estima que están las truchas arcoíris ahí. No se sabe quién las dejó, no se sabe. En algunas fuentes dicen que es porque hubo una piscicultura en el río Lauca, pero la verdad es que nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el problema que está teniendo la trucha arcoíris en el lago Chungará y alrededores es que está mermando la población nativa de orestias. Las orestias son bastante particulares, especialmente en esta zona, y dado el aislamiento de los lugares o los cursos de agua, tienen características familiares, es decir, hay familias de las orestias, pero en el lago Chungará hay un subtipo o subespecie particular, así como en Titicaca y en otras partes como en el río Loa. Por lo tanto, la bióloga está tratando de eliminar las truchas de arcoíris, está llevando a cabo un plan, creo que hay dinero hasta el 2020, por lo tanto no sé si después del 2020 van a haber truchas arcoíris o no. Es bastante difícil erradicarlas, especialmente si no se sabe dónde se reproducen. Así que para allá vamos, en este momento estoy en la COPEC de Pozo del Monte. Y esa fue otra de las razones de por qué elegí venir al lago Chungará y no a Salta. Una bonita vista del pueblo de Putre. Bueno, se hizo de noche, estoy acá en el auto esperando que dejen pasar. Sucede que el lago Chungará queda muy cerca de la frontera con Bolivia y cierran el paso. A esta hora dejan bajar vehículos, estoy desde las 7 y media acá detenido. Se oscureció, deben hacer unos 2 grados afuera. Carabineros de Chile en un retén que queda un poquito más atrás me dijo que se están haciendo como 10 grados bajo cero. Pero es lo que hay, pensé en quedarme en Putre. Pero Putre, las calles son súper chiquititas, es muy bonito, sí. Y al final, como no era tan tarde, decidí irme, pero no alcancé a llegar a la pasada antes de las 7. Así que ahora tengo que esperar hasta las 10. Lo choro de quedarse en Pana, que me puse a conversar con todos los camineros. Habemos una fila de ser de 1,5 kilómetros de vehículos en la carretera. Así que estuvimos conversando. Hay camineros que son chilenos, otros bolivianos.
Y a esta hora, como hace como media hora, pasa un furgón con una señora y un chofer vendiendo comida, café, mate. Bastante interesante. El café me costó algo así como 400 pesos. Estoy súper cansado, pero prefiero llegar ahí a las oficinas de CONAF, cerca de, al lado del lago. Acampar ahí, finalmente mañana ver qué tal la situación. Bueno, no me fue muy bien, no pude llegar al lago Chungará, así que no estaban dejando pasar, me aburrí. Estoy despierto de las 5 de la mañana, son las 11 de la noche, así que me vine a Parinacota, que queda súper cerca. Entonces en el camino no hay vehículos, no hay nada. Alineé bien nomás, con llave. Vamos a ver si te saco a perra 10 grados, yo creo que sí. A perro en Torcorpuri, en Alto Loa, ¿cómo no va a perrar acá? La noche no estuvo tan complicada. Hicieron 5 grados bajo cero, así que estuvo bien. Si lo único que no dormí tan bien es por la altura, estamos a 4.300, creo que lo dije ayer. Dormí y al parecer el camino que elegí hay rondas militares, estamos cerca de Bolivia y pasaban vehículos cada 2 horas más o menos. Pero en general bien, son como las 7 de la mañana, así que vamos a desarmar campamento, vamos a buscar un lugar donde preparar algo para comer y vamos a hablar con la CONAF. Antes de desarmar, mostrarles dónde quedé. Me quedé bien ubicado. Bueno, eso pasa por acampar de noche. Debería dar llegar de día, pero no alcancé. Es bueno llegar de noche a lugares, pero si es que uno los conoce. O sea, no es bueno, pero por lo menos uno puede planificarse un poco mejor. En cambio, en lugares que uno no conoce, suceden estas cosas, pero es parte de la aventura. Bueno, dimos con la laguna, vale, perdón, con el lago. Este es el lago Chungará. No he podido dar con los guardaparques, se supone que están ahí, esas casas que se ven al fondo. Pero no hay nadie. Aquí hay harta flora, taguas y fauna. Flora y fauna, taguas, patos, gaviotas de la cordillera. Así que la misión está cumplida. Llegamos al lugar, vamos a probar qué tal, cómo nos va. Hay hartas midges. Lamentablemente, después de que me robaron, no he atado muchas midges, así que vamos a ver qué se puede hacer. De todas formas, hice un buen estudio y, como comentaba al principio de este videoblog, las truchas están diezmando la población de orestias, por lo tanto traje streamer blanca para tratar de imitar las orestias, son medias plateadas. Tampoco alcancé a hacer imitación de orestias porque tomé la decisión de un sábado para un domingo. Me iba a venir el martes, el lunes tenía que hacer trámites, los trámites se alargaron un poco, así que llegué para ti nomás. Y no alcancé a hacer mosca, no alcancé a hacer nada. Vamos a ver cómo nos vamos. ¿Se acuerdan del muelle en el lago Chungará? Bueno, estuve pescando ahí un rato, no pesqué nada. No quise armar el bote porque, como no pillé a la gente de CONAF, no sabía si se podía o no se podía. Aunque era remo, finalmente no lo hice. Estuve ahí como una hora probando distintas profundidades, distintas moscas, distintas técnicas y no pesqué nada. Después me vine para acá, a este río, a ver si podía atrapar algo. Se ven hartas orestias, pero no se ve. No he pillado ninguna trucha tampoco. He probado distintas técnicas con streamer, con perdigones, con ninfa. Con secas no he probado, pero vamos a aplicar un último plan. Voy a ir a un retén de carabineros que hay y preguntar dónde se puede pescar, porque he visto videos de personas con Rapala pescando acá en este sector.
Bueno, señores, es viernes, son las 8:30 de la mañana. Ya estoy pasado Iquique, ya me levanté temprano. Estoy cerrando un poco este videolog, comentarles que finalmente no pesqué nada, no pude dar con el lugar en donde hay truchas. Me fue imposible dar con CONAF. Ellos saben de truchas, te pueden dar el permiso para ir al lugar específico. Eso me comentaba, porque a la vuelta, cerca de una ex mina de oro que ya está cerrada, hay un lugarcito donde paré a comprar algo para tomar. Me compré un mate y estuve conversando ahí con el personaje y me comentaba justamente eso, que el lugar él no lo conocía porque él no pescaba, pero sabía que los de la CONAF saben y son los que te dan el dato para entrar, porque a pesar de que el río es pescable, ¿a qué me refiero con que es pescable? En que vi gamarus, vi orestes obviamente, vi harto mich, entonces las condiciones alimentarias estaban. También por la estructura del río, las condiciones para la vida de las truchas también estaban. El tema está en que no en todos lados hay, porque hay muchos canales y no todos conectan con todo. Entonces, independiente de que estuve en el río Lauca, me decía que no necesariamente era el lugar y que los guardabarques, la gente de CONAF, era la que sabía. Entonces, finalmente me quedo con algunas cosas. Primero, que independiente de que uno crea o no que hay pescado en algún lado, puede que no necesariamente existan. Dos, que cuando yo no pesco, me voy con una sensación de que algo hice mal y empiezo a tratar de pensar qué pude haber hecho distinto, y eso me permite de todas formas aprender como pescador, preguntarse qué pude haber hecho distinto, qué pude haber hecho mejor. En este caso, claro, llegar a un lugar sin hacer mucha investigación, sabiendo que nomás que existen truchas, a lo mejor no fue la mejor decisión. Por un lado, por el lado del pescador, pero por el otro lado del aventurero, que me gusta salir de camping, explorar, etcétera. Fue un buen viaje, lo cierro por ese lado porque fue una buena aventura en el sentido de conocer distintos lugares, ver distintas cosas. Vi puñas, vi alpacas, vi vizcachas, distintos tipos de aves, patos, taguas, gaviotas de cordillera, gaviota andina, gaviota cordillera. Bueno, los que le comentaba la vida que vi en el río. Hartos mosquitos, mariposas, así que estuvo bastante entretenido. Incluso me topé, como pudieron ver a lo largo de las imágenes que estaba poniendo en el video, me topé con construcciones antiguas, abandonadas. Pensar que gente que vivía ahí se dedicaba al pastoreo, por lo tanto lo cierro bien. Además, Putre y todos los pueblitos que hay camino hacia el lago Chungará, muy bonitos. No paré en todos, sí paré en Putre. Y en los miradores que hay a lo largo de la carretera muy bonita también, con mucha cuesta así. Son desde Arica hasta Lago Chungará, son como 80, 180 kilómetros, pero se hace mucho más, especialmente si tocan camiones. Y para los que están pensando hacer el viaje, el tour, la gente de CONAF, bueno, es difícil pillar. Justo tuve la mala suerte que Carabineros me contaba, esta persona que donde paré, es que lo habían cambiado hace poco, así que tampoco tenía ni idea. En fin, de todas formas me voy contento porque conocí un lugar que es muy poco probable que vuelva a visitar por dado la distancia. No sé si todos saben, los suscriptores del canal, me estoy cambiando de trabajo y de ciudad, así que ya no voy a vivir en Calama, voy a vivir en Puerto Montt, en donde podemos hacer más y mejores videos para el canal. Así que con esos pensamientos los dejo. Espero que este videolog les haya gustado. Si quieren que siga haciendo videolog, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Si les gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, no olvides de suscribirte al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.